Y Aldo te va a asesorar. Si querés comer y probar y conocer nuevas frutas y verduras, acá está todo. Porque cuando llegué me dice, mirá, tengo esto, tengo lo otro. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buen día, Piso. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, bien. Muy bien, cuénteme. Esto, por ejemplo, ¿qué es? Guavillú. Esto es un fruto autóctono nacional. Ajá. Esto es nativo. Bien. Esto crece como una aranda, no es un fruto rojo. Crece normal, así como y el gusto medio. Totalmente, es parecido al arándano, sí, perfectamente. Después tenemos como cosa rara, ahora a esta altura del año, que haya higos, brevas, bien dulces, espectaculares. Pero mirá qué perfecto, además el higo, divino. Impresionante. Divino el higo, sí. ¿Cómo está? ¿Está dulce? Que estuve... Está a punto. Bueno, después tenemos el hrein, el rábano picante. Esto es para las fiestas judías. Lo hacen el horseradish. ¿Qué es esto que tenemos acá? Que está procesado. Esto se mezcla con remolacha y le baja el picor. Tú con la remolacha le das el picor que querés. Lo querés picante, le pones poco. Lo querés menos picante, le pones más remolacha. ¿Qué hace la remolacha? Lo endulza. Entonces lo afloja. Esto es para aderezar carnes blancas. Para el pescado, para lo que son aves. Y en breve se viene la fiesta judía, esto, ¿no? Sí, claro, esto es lo que utilizan ellos para el horseradish, y lo usan en carnes para el pescado principalmente. ¿Y esto cómo se procesa? Se raya, ¿ves cómo queda? ¿Ves que queda bien como una pasta? ¿No pasa por el horno, por una cacerola? Esto es crudo, solamente lo que cocinás es la remolacha. La remolacha sí, la cocinás. Esto se raya, como una zanahoria. Bueno, y después tenés acá, esto también, esto es guayaba. Ya las tengo chiquititas, pero tenés guayabas nacionales y guayabas brasileras, por ejemplo. Ahí va, claro, la guayaba amarilla. ¿Esto qué es? Eso es membrillo. Esto es un membrillo en la cual rinde para hacer dos porciones de un postre. Esto lo pones al horno y es un postre perfecto, bien dulce. Claro, pero es tan común este membrillo porque conocemos el amarillo un poco más chico. Conocemos este que es el común. Con este es el que se hace dulce membrillo y al dulce membrillo se le pone manzana. ¿Sabías? No. Sí, a mitad de esto y mitad manzana para darle cuerpo. Bien. Y esto se puede cocinar directamente al horno. Lo partís y le pones una caramelo o salsa de frambuesa, salsa de lo que quieras arriba y es un postre excelente. Y perfecto, porque viste que venís, hay todas estas frutas y verduras raras y entonces Aldo además te da la receta. Gratis, te la da. Esto es estación, el caqui. El caqui, recuerden que estuvimos con Pablo Pacheco y nos dijo que estaba dentro de la canasta inteligente. El caqui. Exactamente, esto está dentro, esto es también... Calidad-precio. Las propiedades que tiene esto son increíbles. Esto es muy bueno para la piel, se come bien maduro, tiene que estar bien flojito, bien blandito para que esté a punto. Se le saca la flor y con una cucharita te lo comes como si fuese un postre, un helado. Sí, es rico. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Malanga. Eso es malanga, eso es un tubérculo. Sí. Eso es un tubérculo que no, a Cuba. No tiene almidón. Bueno, malanga, eso es lo primero que le dan en Cuba a los bebés. Esto se pela, se hierve y se utiliza como un puré, perfectamente igual. Es más dulzón, más cremoso. Más dulzón. Bueno, después tenés toda la variedad de chauchas, ¿no? Chaucha alubia verde, chaucha alubia oro. Tenés chaucha común. Y tengo algo que es increíble, que se llama quimbombó. Permiso, por acá. A ver. Quimbombó. A ver. Esto es como si fuese una chaucha. Esto comen mucho los turcos, los africanos. Tengo muchos clientes angoleños. ¿Pero y eso cómo se hace? Esto se hierve, se salta, como una chaucha común. Pero es lo mismo. Ah. Es igual. Esto cuando se cocina que genera una baba. Y si le pones un poco de limón, queda bien líquida, no queda sin baba. Es bien dulzona, es muy bueno esto. ¿Mirá? Después tenés nabo de halcón, que esto se ve al piso, que era grandote, no sé si se acuerdan. Nabo de halcón, esto es antiinflamatorio. Esto se come en ensalada, rallado. Es alucinante. O si no, en guiso. Hay un montón de variedad.
Bien, 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 pará. Pero sé que además tenés chiles. Tengo chile picante, mirá por acá. Chile picante. Mirá por acá, acá tengo cantidad. Toda la barra. Porque, ¿cómo se están consumiendo ahora en Montevideo los chiles picantes? Los chiles picantes, la chile picante, los chiles picantes tenés. Acá tenés, por ejemplo, morrón baby, que no es picante. Tenés habanero, tenés jalapeño, tenés guindilla. ¿Habanero? Está bravísimo. Ese vuela. Después tenés jalapilla, es jalapita. Es también un chile muy fuerte. Ajá. Tenés paprika. Esto, ¡ah, paprika! Esto los turcos lo dejan secar, lo deshidratan, claro, y después lo apretan en la olla y queda todo hecho polvo. Claro, pues te compras la latita de paprika, ¿viste? ¿Te acordás? La latita de paprika, y también tenés acá. Y también se puede ahumar. Después tenés rocotos. ¿Eso también es chile? Esto es chile, esto es hiper picante también. Hiper picante. Bueno, estamos en la época de granadas, ¿no? Sí. Es la época de granadas, ahí tenés granadas nacionales. Ah, esas son granadas nacionales, que siempre son importadas. Sí. Ahora son nacionales y están en buen precio, están en 50, 60 pesos el kilo. Mirá, porque además de venir y hacer todas las compras para la fruta de la semana, de la fruta y la verdura, también podés recorrer porque hay esculturas que Aldo invita a escultores locales, nacionales obviamente, emprendedores que hacen este tipo de esculturas divinas realmente. Mirá lo que es esa guitarra acá. Divina, divina, divina. Entonces también podés, sí, podés ver este tipo de arte acá en el local. Está buenísimo, mirá, Marcelo, de aquel lado allá. Marcelo Salazar se llama. Y además podés escuchar música. No, 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 ahí no falta, no falta nada. No falta nada, realmente. Acá me acompaña, ¿cómo le va? Bien, ¿usted cómo anda? Bien, Juan, bien. Bueno, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien. Bueno, me alegro. Todo bien. Juan, contame un poquito, porque viniste hasta acá, nos van a hacer un tema. Sí, vamos a hacer un tema que se le hizo al bastón. Al bastón, claro. Juan una... es no vidente, porque se nos habían dado cuenta. Sí, ciego es más bien. Ciego es más bien, claro. Que, pero bueno, es de ánimo. Eso lo fui haciendo una vez, para me costaba salir a la calle, entonces bueno, ahí hicimos el tema Mi Amigo Tom, que estoy con Gabriel Piroto. Bien. Que es parte de una banda, un colectivo. Ahí está, contame, que te son parte de una banda. Sí, claro, Marcelo Salazar también, toca el bajo ahí. Marcelo es músico, además artés, hace todo. Arregla calefones, todo. Vuela. De todo te hace. Y ¿cómo se llama la banda? Simples Mortales. Simples Mortales. ¿Y dónde tocan? A ver, cuénteme. Y en realidad hicimos bolichitos, pero después nada, en un garaje y bueno, tratamos de pasar lo mejor que se pueda y creo que compartimos la música a partir de ahí. Bien, ¿no? ¿Y cuántos años hace que están? Y yo no sé, creo que la banda, los más viejos de Piroto, hace años. Pues yo debo hacer 4 años que estoy. Hace más de 4 años que están ahí en la vuelta. Siempre haciendo música bien. Está bueno, ¿no? Sí, creo que es una forma de arte y de expresar. ¿Son los tres o hay algún otro integrante más? No, somos 5. Ah, ¿nombre a los otros integrantes también? Y bueno, está Torito. Sebastián Tomás. Y el Torito en la banda. Ahí está, Marcelo Salazar en el bajo, yo en una guitarra, Palazzo B, Gabriel Ernesto Piroto. ¿Y la música por dónde va? Y viene un poco de rock. ¿De la rock? Historia, sí. Viene de todo en realidad, es como hay distintas maneras, ¿viste? ¿La inspiración por dónde viene? Y bueno, no sé, a mí hay muchas bandas que me gustan desde hace mucho tiempo. Zeppelin, no sé, sí, pero hay días que nada, cuadramos en un mi menor y seguimos en eso y se hace un clima, pero claro. No tenemos un repertorio a decir, bueno, vamos por este lado, sino que es totalmente abierto. ¿Y ahora dónde se los puede ver, escuchar? Y bueno, próximamente vamos a salir a hacer ferias o plazas, lo que venga. Acá en el Frutibú. Acá en el Frutibú. Nos abran las puertas. Pará, porque la semana que viene, esta zona de acá, va a estar caliente porque se viene la semana de turismo, sí, sí. Santa Criolla de cerveza y todo eso. Y va a andar lleno de gente, yo creo que podrían... Y bueno, tenemos que organizar algo un día y bueno, venirnos una tarde. Y se viene con los petates abajo el brazo. Exactamente. Al mediodía que esto va a explotar. Y esa sería una buena. Y nos vemos vuelta. Ahí va. ¿No? Bueno, aquí, ¿cómo se llama el tema? Mi Amigo Tom. Mi Amigo Está Tom. Está hecho para el bastón. Para el bastón. Y bueno, a todas las personas con discapacidad, que nada nos detenga. Ahí está. Sin gracias. Barrera. Gracias. Bueno. Los escuchamos. Dale, muchas gracias. Thank you.
tropiezan tropiezos, algún día llegaré a donde vas tú, a donde vas tú, a donde vas tú, yo siempre te seguiré. Interesan distancias, él llega picando pared. ¿A dónde vas, Tom? ¿A dónde vas?